brinda espaldarazo comisionado Castillo Cervantes al gobernador Jara Guerrero. El PAN no le firmó cheque en blanco ni a Jara ni a la Federación. Millonaria inversión anuncia Zagarpa para el Centro de Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, le saludamos a través de Urbis Noticias. Este martes 24 de junio del año 2014, hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Integrantes del CIDEM cerraron hoy Palacio Municipal. Aquí los detalles. Miembros del Sindicato Democrático de Empleados del municipio de Morelia cerraron hoy las vialidades en torno al Palacio Municipal para protestar en contra de la autoridad. Señalan que la administración utiliza un doble discurso y no es pareja con los sindicalizados, pues privilegian a quienes son agremiados del sindicato que encabeza Jorge Molina Bazán. Argumentaron que hasta el momento y con actas administrativas que carecen de sustento legal, han dado de baja a dos empleados. Nos están creando actas administrativas sin fundamento alguno con esa simple finalidad. Ellos están actuando lejos de servir a los empleados municipales, están actuando como un brazo ejecutor. El DIF municipal anuncia que podrían implementar 6 albergues en esta temporada de lluvias. El Ayuntamiento de Morelia implementará 6 probables centros de atención a damnificados en caso de registrarse inundaciones severas en la capital michoacana, informó Carlos Hernández López, director del DIF municipal. Los 6 centros que se instalen, mencionó, tendrán una capacidad de atención para 3.000 personas. En fin, tenemos alrededor de 6 probables centros donde pudiéramos brindarle atención a algunas personas con motivo de las contingencias. Esperemos que no suceda. De los albergues que tenemos dentro del municipio, promedio de unas, que serán 3.000 personas más o menos. El gobierno de Salvador Jara Guerrero es un gobierno de transición y no hay cheque en blanco ni a él ni a la Federación, asegura el Partido Acción Nacional. Que se entienda bien y claro, dijo hoy el líder del PAN en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala, al referirse a la designación de Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto de Michoacán y a la reunión que sostuvieron en Bucareli con el subsecretario de Gobernación Luis Miranda. Nosotros, dijo, planteamos 5 puntos: legalidad, seguridad democrática, fin de la impunidad, transparencia y rendición de cuentas, así como orden en el sector educativo, y no negociamos ninguna otra situación. El PAN no le entregó un cheque en blanco ni a Jara Guerrero ni a la Federación. A muchos, dijo, no les podrá caer bien el gobernador, pero ante la crisis de gobierno, a él se le presenta una gran oportunidad de hacer bien las cosas. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y me parece que el gobernador Jara no debe de permitir eso. Me parece que no debe de ser una pieza más, simplemente en la estrategia del gobierno federal. Me parece que debe de demandar autonomía, que no se debe de pelear con coordinación, que debe demandar independencia, que no se debe de conflictuar con confianza y que, por supuesto, debe de ofrecer disposición y voluntad para trabajar con el gobierno de la República. Pero poco le sirve a Michoacán el gobernador Jara y este gobierno de transición, totalmente subordinado a la Federación y al comisionado Alfredo Castillo. No es sano para la Federación, no es sano para el Estado de Michoacán y me parece que tampoco le ayuda a la estrategia de seguridad y de desarrollo integral del Estado. Para la decisión del gobernador Jara fue muy clara nuestra posición, que no fuera priista y que pudiera estar alejado de los círculos de complicidad del PRI, de Fausto Vallejo y de Jesús Reina García. Ese principio se cumplió, insisto, más allá de la división de opiniones que puede generar la designación del gobernador Jara, me parece que algunos querrán verlo como el menos malo, pero me parece que cumple con principios fundamentales, porque no le podrías dejar el timón a quienes fueron responsables de llevar al naufragio al Estado de Michoacán. Un gobierno de transición tiene que ser totalmente en equipo, totalmente concentrado en la agenda de transición, totalmente de confianza, ¿por qué no decirlo?, del titular del Poder Ejecutivo, pero también de confianza de la sociedad michoacana y de las fuerzas políticas. Es la única manera en la que se podrán sumar
los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos empresariales y del sector productivo y también los ciudadanos de Michoacán. El titular de la Zagarpa estuvo en la capital del estado de Michoacán. Aquí anunció 16 millones de pesos para un importante proyecto. Anuncia Ricardo Martínez y Martínez, titular de Zagarpa, la designación de 16 millones de pesos para que inicie el funcionamiento del laboratorio de identificación de ADN que se encuentra en el Centro de Investigación Alimentaria de Michoacán. Lo anterior, durante el Foro Regional de Consulta Vocación Territorial Hortofrutícola, que se realizó en la capital michoacana, donde anunció también la firma de un convenio macro con diversas entidades federativas a fin de desburocratizar el sector agroalimentario. Y que ese acuerdo marco sea la base para que llegue al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, las iniciativas, los grandes cambios en nuestra legislación para desburocratizar el sector, para hacerlo más ágil, para hacerlo más justo, más sustentable. Por su parte, en su primera aparición pública, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, indicó que no se puede seguir atendiendo a mexicanos con prácticas asistencialistas, por lo que es necesario potencializar el desarrollo de la entidad. Por eso es que debemos potencializar, tenemos que hacer el estado no solamente más productivo, porque lo que importa no es no producir más, lo que nos importa es que la gente viva mejor. Lo que queremos es bienestar para nuestras familias, para nuestros hijos. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes solicitó hoy el permiso del gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero para seguir trabajando en Michoacán. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, solicitó al gobernador sustituto del estado, Salvador Jara Guerrero, permita que continúen los trabajos de la federación en la entidad, sobre todo en temas de seguridad. Que celebramos que un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que viene de un centro de pensamiento, que convive con todas las ideologías, con todos los géneros, que está abierto al diálogo, a la interlocución y por supuesto a los temas de llegar a los consensos, que nos permita seguir trabajando en los temas de seguridad, en donde se ha avanzado, pero es muy importante el fortalecimiento de las instituciones que se está trabajando, sobre todo en áreas de seguridad pública y de procuración de justicia. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias, ya lo sabe. Nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. También nos puede consultar a través de nuestra página urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.